que nos ayudan mucho. Fíjense qué linda onda que tenemos acá, aguda, ¿eh? Con un componente positivo, negativo, positivo y va negativo. Es una onda de aspecto trifásico, pero es como una W muy grande que vemos en los niños cuando están en sueño. O sea que esto me da a mí la seguridad de que tengo un trazado de sueño en este chiquito. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Veamos el próximo. ¿Qué pasó acá? Es el mismo paciente. ¿Qué imaginan que pasó? ¿No hay una actividad paroxística después de la fotoestimulación? Se está estimulando el paciente y conforma una actividad diferente, pero estaba en sueño y el paciente tiende a despertarse, ¿no es cierto? Porque puede ser que la fotoestimulación lo haya despertado, el paciente cambia totalmente la actividad. Uh-huh. Entonces, paroxismo, como muy bien vos decís, María, es una actividad que bruscamente sale de lo que veníamos, pero esto también es un paroxismo. Cuando nosotros vemos una actividad lenta acá y tenemos una actividad paroxística que comienza y termina, esto no sabemos cómo sigue, ¿no? Pero como está vinculada a la fotoestimulación, en este caso no tiene una disposición anormal, parecería ser que cambia, como que si se quisiera despertar el paciente, en este caso por el estímulo, por lo que sea, porque acá tenía una onda de sueño. Hasta acá estaba durmiendo el paciente y de pronto cambia la actividad. ¿Alguien que quiere entrar? ¿Cómo se hace esto? Waiting room. ¿Entraron todos? ¿Sí, no? Y en el grupo no han dicho nada, así que... Bien. No, pues estaba ahí Carlos, que quería entrar, pero me parece que como no me di cuenta. Waiting room, dice una persona acá. Ah, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, parecería ser que el paciente tiene como una actividad o que quiera despertarse o que, digamos, está modificando el trazado, ¿sí? Es diferente, tiene una reacción el trazado, hay que ver cuánto dura esto. Pero puede ser parte de su estado de conciencia, ¿sí? Bueno. ¿Y qué ven acá? Es el mismo paciente. ¿Qué ven acá? Artificio de movimiento. ¿En dónde? Voy a poner más chiquito. Hay el artificio de electrodo en T6. Perdón, sí, de electrodo. Perfecto, fíjense, muy bien, cómo se va para afuera, se va para adentro, se va para afuera, se va para adentro, o sea que esto, como bien dijeron, dice María, esto es todo un artificio, todo un artificio de este electrodo, ¿ok? Y por ahí este también, fíjense, ¿dónde estaría acá el movimiento? Porque... acá tenemos P3 o 1. ¿Cuál sería el electrodo que tiene el problema acá entre estos dos? Porque miren, es el mismo dibujo este que este. Esto es lo mismo que este. ¿O 1? Tiene el O1. Claro, ¿por qué? Porque P3 no lo captó acá. Si lo quiero ir a buscar, lo tengo que ir a buscar acá en el P3. Y si acá lo quiero ir a buscar... lo tengo que buscar en el T3, en el T5, ¿no es cierto? Y T5 no lo tengo. Entonces lo tengo en el O1.
hay un electrodo que es bastante frecuente, ¿no es cierto? Porque la cabecita se apoya sobre los occipitales, entonces es frecuente que tenga eso, ¿sí? Y acá vemos músculo, ¿no? Esta actividad que hay acá. Igual que esta actividad, ¿sí? Y lo mismo que acá. ¿Esa actividad muscular, qué electrodo sería? ¿T3? El electrodo acá sería A1, T3. Acá tenemos A2, T4. Vamos a buscar los T4. Acá no la tengo en T4. Acá tampoco la tengo. Quiere decir que son los dos A1, A2. Y acá tengo T3. Acá tengo actividad en el T3. O sea que este sí puede ser T3. Pero estos dos, sobre todo la actividad lenta, podría ser el T3, me llama la atención que no lo tenga. Sí, bueno, acá lo tiene, este sí, muy bien, este puede ser T3, y de este lado, T4, sí, son los temporales, los bitemporales. Son los dos temporales medios, muy bien, los dos temporales medios. Bien. Bueno, el niño, terminamos. Esta paciente tiene 48 años. Creo que es un varón. ¿Qué ven acá? ¿Qué le llama la atención? Pareciera que está con ojos cerrados, alcanza a conformar un alfa. Muy bien. Pero hay una inversión de fase que me parece que es más como izquierda. ¿Y dónde? Ahí te. Y la vi. No la noté. Me tengo que buscarla. Bueno, búsquenla. Los demás te van a ayudar. A ver, ¿qué dicen? Y... la reversión de fase en puede ser en F4. Perdón. En F4 era donde como me había aparecido. Ah, aquí. Sí. Bueno, bien, tiene como una polaridad este también, ¿no? El C4. Sí, podría ser una reversión de fase. Este no, el P4 o 2 no. Podría tener, no tiene componente lento, ¿sí? Parece una onda aguda, pero no tiene componente lento. Vamos a buscar otros electrodos derechos, si lo vemos. Acá tenemos electrodos derechos. Son más temporales, no tenemos nada y parecería ser más central. Bueno, si es central uno puede decir que estamos más en sueño. Y en los centrales acá tienen como una onda aguda, o sea que uno podría decir que tiene algo de sueño acá el paciente. Porque el alfa acá, por ejemplo, no se conforma del todo bien. Acá en este hemisferio sí se conforma bien. Entonces todavía tenemos alfa. Es raro que sea somnolencia, ¿cierto? Hay dos situaciones en las cuales desaparece el alfa. ¿Cuáles serían? Que abra los ojos. Que abra los ojos y qué más. Que se empieza a dormir, ¿no? Se duerme. Claro. Pero acá bastante bien vemos. Vemos bastante alfa acá. Podría estar en somnolencia, pero digamos, si uno quiere contar el alfa acá, y lo quiere contar acá, o lo quiere contar acá, y lo quiere contar acá, acá está bastante regular el ritmo, acá no empieza a estar regular, ¿sí? A mí me da la impresión que el izquierdo es diferente al derecho. Bien, muy bien. Si el izquierdo es diferente, ¿en qué aspecto es diferente? Y es eso, como más desordenado... Bueno, no es regular. Bueno, muy bien, entonces es irregular
la actividad es irregular. ¿Y dónde? En el alfa. Sí. En las regiones posteriores. Sí. O sea, en estos cuatro canales que estábamos viendo primero. Donde más claro lo veo sería si en los temporales y los occipital izquierdo. Muy bien, entonces vos lo que decís es que lo tenés acá. Vamos a comparar esto. A ver si me permite hacer algo acá. Ah, qué bien. Comparemos esto versus esto. ¿Qué ven? Distintos. Son distintos, ¿no? ¿Distintos en qué? Son ondas de mayor voltaje comparando una con otra. Muy bien. Y aparte, o sea, en uno alcanza a conformar un alfa y en el otro es más difícil. Perfecto. Muy bien. Porque es irregular. A ver qué dibujo me hace. Muy bien, está perfecto. Muy bien lo que han dicho. Entonces, ¿qué pensamos? Estamos haciendo una T. Yo quiero aumentar el cuadradito este. Bueno, Dios mío. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué piensan? Tenemos, es distinto, con lo cual... Es distinto en conformación y es distinto en voltaje. Entonces, ¿toma en presencia de qué? Es una asimetría. Puede ser que... Perfecto, perfecto. Puede ser que el paciente esté operado. O que esté captando más. Perfectamente, muy bien, lo felicito. Asimetría. ¿Dónde lo escribo acá? Muy bien, tiene una asimetría el paciente. Entonces, fíjense lo que nos pasó. Viene el paciente el otro día a la consulta, lo habían operado de un glioma a este señor, y viene porque había padecido antecedentes de convulsiones, pero que ya ahora no las tenía, pero le costaba bastante comunicarse y pensar y estaba... como indiferente, un señor que había sido trabajador, pero bueno, había sido operado de un glioma maligno, y bueno, con la doctora Cairola que lo vimos, le pareció, a mí me parece que como se queda confuso y distraído, podría ser que tenga un foco epiléptico. Así que le hicimos el electro. Y nos encontramos con esto, ¿no? Que cuando nosotros estamos colocando los electrodos en un agujero de craneectomía, ¿eh? Entonces se aparece mucho más alto el voltaje respecto del otro lado, ¿eh? Es como que estamos más cerca, no tenemos el filtro del hueso, ¿verdad? Y vemos actividad más lenta, actividad de mayor voltaje, pero la realidad es que no estamos viendo espigas. O sea, cuando uno tiene una craneectomía podemos tener este ritmo que no es tan sincrónico y simétrico, que puede ser de mayor voltaje, y que también puede tener espigas, pero no, en este caso no me pareció que tuviera una actividad regional anormal. Me parece que tiene ondas lentas, secundaria a la lesión cortical o a la gliosis o el edema que estuviera haciendo, ¿no es cierto? Porque era la verdad que bastante extenso el tumor. Así que, ¿cómo le informaría? Son ondas red. ¿Son ondas? Ritmo Brecht, ¿son estas? Sí, claro, es el Brecht, muy bien María, este es el Brecht. A la hora de informarlo, una pregunta, ¿uno lo informa directamente, o sea, ritmo Brecht o tiene que escribir? Bien, como nosotros entendemos muy bien lo que es un ritmo Brecht, puede ser que el resto no lo entienda, entonces vos podés tener, vos podés decir... En el hemisferio, en la región temporal medio y posterior, fundamentalmente medio y posterior, ¿no? Hasta el occipital izquierda, se conforma una asimetría. Acuérdense que la asimetría siempre se dijo que eran
efecto del voltaje. Y en algunos otros libros, la simetría también tiene que ver con la morfología de las ondas. En este caso es una morfología bastante irregular, porque es una actividad tita, digamos, entremezclada de tipo polimórfica. Entonces uno puede describirla, esa actividad, y decir que la verdad es que es un trazado que es normal, salvo esta actividad anormal. No es una actividad anormal, sino que está dada por la estructura anatómica. Entonces no es un trazado que tenga descargas, sino que tiene una simetría de voltaje que está dado por la craneotomía. Yo lo informaría así. Claro, se describe no como algo patológico, como una actividad propia del paciente. Sí. Lo que puede pasar en este caso, que es una actividad propia porque uno ve mejor el cerebro, pero vos quizá uno puede agregar que se ve algunos componentes lentos que pueden estar vinculados o a edema o al mismo tumor, ¿no es cierto? Porque la verdad que no es demasiado normal esto, además de que tiene aumento de la amplitud y tiene un tita bastante polimórfico. Si hubiéramos tenido solamente aumento de la amplitud, pero podríamos decir que vinculado al antecedente lesional, porque el tejido está lesionado, es distinto cuando uno ve un hematoma subdural, ¿no es cierto? Porque ahí la corteza no está afectada. Acá hay componente lento porque la estructura, la corteza, está alterada. Entonces uno podría agregar que se agrega una actividad lenta que constituye... vamos a tener que entrar de nuevo. Que constituye una disfunción regional en ese lugar, ¿sí? Pero no hay actividad normal. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, volvemos a entrar con el mismo password. Bueno, acá se ve bastante mejor, ¿no es cierto? Sí. Acá se ve como más lento esto, ¿no? Se ve bastante mejor la asimetría, ¿no? ¿Está bien? Este es el ritmo Brecht, ¿sí? Y es bastante normal, porque fíjense que acá el trazado es normal. Pero tiene una cosa lenta, ¿no? Bastante lento. Bien. ¿Y qué vemos acá? Es el mismo paciente. Artificio de electrodo. Artificio de electrodo, ¿dónde? En el C4. El C4, perfecto. Como para admitir... Ah, sí. Entonces, en C4 lo vemos acá perfectamente. También acá tenemos un poquito de artificio y en este también un poquito de artificio, ¿no? Sí. Pero el resto está bien. Ahí se veía la simetría, ¿no? Sí. Esto. Bueno, si uno compara esto con esto. Bueno, ahora sí. Bien. Bueno, bien. O sea, esto respecto de esto se ve bien, ¿no? La simetría. Uh-huh. Bien. ¿Qué vemos acá? En ese, en general, lo que es parpadeo y actividad muscular. Bien, parpadeo, acá, ¿no? Y actividad, ajá. Y actividad muscular entre 3 y 5. Y actividad muscular entre 3 y 5, perfecto. Un poquito en el T4.
Artificio del electrodo. Acá lo vemos en el temporal T3. ¿Y artificio dónde? En el C3. Perfecto. Este. Muy bien. Acá estaba en foto. ¿Es un adulto o un niño? Pues ahí está la edad. C3. ¿Y por qué es un adulto? ¿Por qué es un adulto? Porque tiene bajo voltaje, ¿eh? Fundamentalmente, porque casi no lo podemos contar. Y aparte no tiene la amplitud que tienen los chicos. Los chicos tienen un trazado de mayor amplitud, ¿sí? Muy bajo voltaje y este debe estar bastante tensionado, ¿no? Antes se decían que estos tenían tensión psíquica. Estaban informados así. ¿Nunca lo vieron? Los informes así. Paciente con tensión psíquica. Bueno. Muy bien. ¿Qué vemos acá? Ojos cerrados. Tiene un alfa de muy bajo voltaje. Sí. Y hay una punta onda, un complejo de punta onda generalizada. Que... Ay, lástima. ¿Por qué generalizada? Si acá no tengo nada. Ah, cuando decís generalizada, hay que ir a un montaje referencial. Es verdad. Acuérdense, para saber si está en todo. Pero acá ya ves que no la tenés. Acá se conforma algo, estás en área central. Acá estás en área central, acá estás en área temporal. Que me parecía que empezaba en F4, como la inversión de fase me era más clara. Pero no sé. ¿En F4? Sí. Parece que hay artificio también. Sí, acá hay un artificio. Uno podría decir que el área central tiene un artificio, ¿no? Pero también tiene una descarga. Porque fíjate que la conformación de esta onda, esto es temporal, ¿no? Y esto es bien temporal también. Ay, ¿cómo hago para sacar esto? Esta también es bien temporal. Este podría estar un poquito movido, ¿no? El central. Pero no todo es artificio. Porque aparte, y eso que se, después de que hay la punta onda, hay un ritmo lento, tipo un tito. Estos. Ajá. Decir, o esto, esto es lo mismo. Fíjate que también acá tiene una tendencia a ser puntas, ¿no? Y el área central. ¿Dónde cliqueo para sacar esto? Ahora voy a hacer un mensaje. No sé si en el área central estaría acá, ¿no? Esto sería el área central. Y fíjense cómo se extiende bastante más atrás esto. Esto podría ser un poco de sueño acá, pero tiene bastante componente lento, pero también lo tienen los temporales. O sea que llama la atención que una actividad de sueño se corra bastante al temporal, ¿no? O sea que bien podría ser una actividad anormal. Veamos esto. ¿Qué vemos acá? Además es un poco de azul, ¿eh? ¿Cómo? Además de que está en colores. Bien. Ojos cerrados, tiene un ritmo alfa posterior. Lo que me llamaba la atención es que hay una onda, hay una regularidad en una actividad que no primero. Me organizo. Alcanzo a ver unas ondas agudas, pero igual, ahí. Y es una actividad regular. Claro, esto querés decir que cada sí. tanto hace esto. Ajá. Y bueno, luego está eso que me parece es artificio. Pero lo que. Esto. Sí. ¿De qué? De electrodo. ¿Pero por qué? ¿Movimiento? ¿De qué? ¿Dónde está? ¿En qué electrodo está? Is... De parpadeo. Sí. Parpadeo, ahí se...
Claro, FP1, FP2, ahí quiso abrir los ojos, algo le pasó acá al paciente, pero lo que vos decís, Jasmine, es bastante coherente, lo que vos decís, tiene como una regularidad, ¿no? Como una periodicidad, acá parpadeo. Bueno, yo periódico. Parecería, ¿no? Pero ¿y qué vemos acá? Antes de irnos y encontrarnos de nuevo. Y ahí hay una punta. Y son espigas, ¿no? Perdón. Fíjate qué grande esta. Mirá qué grande. Mirá qué linda esta. Y se lentece un poco el trazado después de esa espiga. Exactamente. Entonces uno tiene valor esto, porque uno por ahí diría que es un artificio, ¿de acuerdo a la cantidad de artificios que vimos y no teníamos una actividad más lenta posterior? Pero acá tenemos una linda onda lenta posterior. Miren, es el mismo paciente. ¿Qué ven? Y ahí me parece que ya desencadena un... O sea, primero parecieron unas polipuntas. ¿Por qué poli? Y al principio... Esta y esta, decís, una y dos. Ajá. Sí, podría ser una punta con una onda lenta. Acá también hay una punta. Ahí también hay una punta. Acá se ve bien como punta onda lenta, ¿viste? Eso. Parece que hay gol, no sé de quién. Punta onda lenta. Acá también tenés punta onda lenta. Te mando un audio más fácil. ¿Todo bien? Che, escúchame, mañana estamos organizando con mis amigos una juntada acá en mi casa, ¿viste? Como la del otro día, que al final, bueno, no pudiste. Te pregunto porque, bueno, estamos viendo para mañana de ser muy pocos. Y bueno, se dije, le voy a preguntar a mi vecina a ver qué onda, si se copa. No sé, capaz tenés que laburar o lo que sea, pero bueno, te pregunto a ver qué onda. Muy bien, estamos de nuevo. ¿Seguimos? ¿Están todos? Creo que sí, porque habíamos 9 o 10 antes. Ok, bueno. Bien, entonces tenemos una actividad de onda lenta, parecería ser una espiga acompañada de onda lenta. Doc, pero acá no, se ve mejor. No se ve, ¿ves? La pantalla. ¿No tiene que compartir pantalla, doctor. Tiene que compartir pantalla. Perdón. Disculpen. No. Ese ruido no sé qué, ¿se acopla algo? Bueno, muy bien. ¿Estamos? Sí, ahora se ve, ¿verdad? Sí. La vemos. Sí. Bueno. Este es bueno, este componente. Acá se ve mejor punta onda lenta. Acá son espigas más rápidas. Fíjense qué rápidas son acá. Y acá también. Y ahí también. Este paciente, bueno, los chicos que están en el hospital se van a recordar de él. Es un chiquito que es hipoacúsico.
que tiene colocado un, ¿cómo se llama? Un implante coclear, y la mamá empezó a notar que el paciente hacía algunas sacudidas, que se la quedaba mirando como perdido. La mamá lo conoce bastante bien, es una familia de hipoacúsicos, la señora tiene alguna también dificultad, y el chico tiene cierto componente afectivo, obviamente por su discapacidad, y tiene cierto retraso también, ¿no? Y había venido en alguna oportunidad porque había tenido como una especie de conducta agresiva. Y en este caso, no. Después, durante la pandemia, que esto trae, como ustedes saben, muchas consecuencias a nivel anímico en los pacientes, el paciente, la madre notaba que tenía algunas sacudidas, sacudía algún brazo, el hombro, y la mamá lo veía como que estaba un poco más aletargado. Así que le hicimos el electro y miren cómo descarga, ¿no? Fundamentalmente descargaba en sueño. Así que, bueno, este es el trazado que le hicimos. Y después modificamos un poco la medicación y ha mejorado, ¿no? Este es el mismo paciente. Una semana después modificamos algo, pero bueno, todavía tiene espiguitas, ¿no? Acá tenemos, parecería una reversión de fase. Fundamentalmente parecería ser que la mayor actividad es a nivel central, ¿no? Y acá se aflojó un electrodo, ¿lo ven? Esto no es una espiga, ¿eh? Esto. Uh-huh. A ver, ok, entonces parece más central, y fíjense lo que va en contra de una epilepsia generalizada primaria, es que, ¿por qué me dice esto acá? Move this window away. No sé por qué me dice esto. Creo que... Sigo igual. Please move this window away from the shared replication. Bueno, lo que les decía es que cuando nosotros tenemos mucha actividad central, sin actividad lenta, solamente tenemos el paroxismo, porque esto sí es un paroxismo, ¿no? Nos molesta a la visión esta actividad. Muchas veces las epilepsias generalizadas primarias no tienen tanto componente lento, o sea que no es esta una epilepsia generalizada primaria de este chico. Yo creo que es una encefalopatía epiléptica el paciente. Bien, ahora vamos, tiene que volver a venir. Bien, ¿y acá qué ven? Primero están esas ondas. También hay un patrón como periódico que se enlentece. Muy bien. Luego están esas puntas a la derecha. Y luego hay artificio que parece por parpadeo. Sí, está un poco más alejado que el parpadeo. Fíjate que acá lo tenés y acá tenés todo temporal. Parece un artificio generalizado de algún... de algo se movió la cabeza o alguna cosa, ¿no? Porque este artificio está en muchos canales, excede el parpadeo esto. Y bueno, acá tiene espiguitas, estas son espiguitas. Acá también. Y como bien decís, tiene esto... se atenúa, vuelve a tener esto, pero estos son complejos porque la punta puede estar metida acá. La punta puede estar metida ahí, ¿sí? O sea, son complejos punta onda, ¿lo ven acá? Acá tenemos una punta pequeña y ahí tenemos una punta y después tenemos onda lenta, o sea que parecería ser complejo punta onda lenta. Acá tenemos la punta, ¿la ven? Y después sigue onda lenta. Lo mismo que acá. Y acá tenemos puntas, ¿sí? Son pequeñitas. Estamos en 14 microvoltios por milímetro. ¿Eh? Lo bajamos la amplitud, porque si no hubiera tenido una amplitud... Esto. ¿Mm?
¿Lo ven ahí? 14. O sea que está un poco disminuida la amplitud porque tenía mucho alto, muy alto el voltaje. Pero estas son espinas, ¿ven? Tiene el componente lento, ¿eh? Y la espiga es una espiga onda lenta, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Y dijeron muy bien que esto es un artificio, perfecto. Bueno, volvemos a tener al mismo paciente, pero ya el electro había mejorado. Igual, es como vos bien dijiste al principio, parecería ser generalizado, ¿no? Compartiría un patrón generalizado de espiga onda lenta, habría que hacerlo, poner en un montaje referencial para ver cuál es la de mayor voltaje. Bueno, acá volvemos a tener lo mismo, y acá hicimos un referencial. ¿Y dónde está el mayor voltaje? Miren, parecería ser que el T5 lo conforma mejor, ¿no? Si es un doble banana, ¿no se puede, no se puede llegar a esa conclusión? En el anterior, por ejemplo. Veamos. T5. No. Bueno, sí. Acá tenemos el T5, que está bastante bien conformado. Hacemos un montaje referencial. Y acá tenemos T5. O sea que es temporal posterior, como vos decías. Va a depender un poco también de dónde ponemos las referencias, ¿no? Porque ahora estamos tratando de colocar las referencias en FTZ. Algunos aparatos ya de fabricación traen las referencias a 1, a 2. Las referencias están unidas adentro. ¿Por qué es eso? Porque si se sale una, cuando el paciente se mueve o tiene una crisis, nos queda la otra. Pero están unidas adentro, ¿sí? Entonces ahora estamos viendo de poner una referencia acá más alejada de lo que queremos ver, porque si yo estoy queriendo ver el T5, tengo que poner un electrodo en FTZ. Así que habíamos hecho ese cambio en el hospital, pero bueno, estos están colocados por ahora en el T5, quiere decir que es bastante alto el voltaje de este T5 ahí. De todas maneras, es generalizado, ¿no? Sí. Lo que estoy viendo, que si esta casi no tiene deflexión, en los FP casi no hay una deflexión, uno podría decir que esta referencia fue colocada en FPZ, no tengo ese dato, pero uno podría suponer que no hay, cuando no hay distancia entre los electrodos, el voltaje va a ser menor, ¿no es cierto? Es lo mismo que si yo quiero ver un tren que viene del túnel. Si yo me pongo frente al tren, lo voy a ver muy chiquitito, lo tengo que verlo más alejado. Si yo me pongo de costado, el tren lo puedo ver entero, ¿no es cierto? Si lo veo de frente, veo la máquina. Pero si me pongo de costado, puedo ver desde la cabeza del tren hasta la cola del tren, ¿no es cierto? De la locomotora hasta el último vagón. Esa es la idea de poner referencias alejadas, ¿sí? Así que yo sospecho que fue colocada en FP la referencia. Bien, muy bien. Bueno, volvemos a tener lo mismo, se ve que me entusiasmé con este paciente. Igualmente, bueno, acá seguimos teniendo, ¿no? En la parte posterior, mayor voltaje, pero de todas maneras son sincrónicas en todas las áreas, ¿no? En ambos hemisferios. Tenemos una dificultad que como tiene el implante no le podemos hacer otra resonancia. Bueno, la única resonancia que tenía era normal. Bueno, volvemos a ver lo mismo, es para que vean el dibujo de cuando hay espiguitas y estas ondas lentas, o sea, es bien anormal esto. Pero después de la medicación, acá está mejorando un poco. Bien. Bueno, ¿qué vemos aquí?
Edad, eso seguro lo sabemos. Esa está ahí. Muy bien. Bueno, vamos. ¿Qué vemos? ¿Tiene ritmo alfa posterior? Sí. Bien, ¿lo podemos contar? Sí. Bueno, ¿cuánto tiene? A ver. Esto es una post-hiper. Lo podemos contar acá. ¿Quieren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, estamos bien. Bastante sincrónico el otro lado, ¿no es cierto? O sea que tanto acá como acá tenemos el mismo. ¿Qué tenemos acá? Eso me parecía como artificio de movimiento, de músculo. Sí, es músculo. Muy bien, esto es músculo, perfecto. ¿Y esto qué es? Parpadeo. Muy bien, parpadeo. Está en 7 microvoltios, ¿eh? Bajito el voltaje. Pero es un trazado normal, ¿no es cierto? Es distinto a las espigas que veíamos. Es parpadeo, está solamente en el FP1, FP2, FP1, ¿ven? No tiene proyección. O sea, parpadeo, un trazado normal, ¿sí? Bien, 31 años. Ah, les tengo que contar este caso, muy lindo. ¿Qué ven ahí? Y ahí hay una... más o menos lindo. Sí. Hay una actividad normal generalizada y un complejo. En algún momento conforme, parece una punta onda más de 3 Hz, conté yo en ese momento. Ajá. ¿Alguien más tiene otra opinión? El alfa acá lo teníamos más o menos bien conformado, pero la realidad es que acá empieza como a desaparecer el alfa. Y tenemos este brote de ondas lentas, hipervoltadas, ¿sí? Y está más o menos en áreas centrales, ¿no? Yo lo que creo que esto es somnolencia. Porque lo tenemos acá. Esta chica aplicó a un trabajo, vieron esta página y le dijeron que no le daban el puesto por esta página. Nosotros le hicimos un electro muy prolongado, casi de 2 horas, y de vez en cuando aparecían estos brotes. Fíjense que acá no tengo alfa. Lo discutimos bastante entre todos, yo creo que es sueño. Le pedí a la doctora Damiano que lo vea también. Y fíjense que acá no tengo alfa. O sea que acá la chica hace brotes de ondas lentas de somnolencia. Ah, mira. Perdió su trabajo por esto. Sí. ¿Qué iban a decir? No. Escucho opiniones, ¿eh? Muy interesante. Por eso hay que ver cómo se informan los trazados. Esto es muy importante porque uno puede catalogarlo como anormal, pero no veo espigas acá, es todo onda lenta, es como un brote de onda lenta y acá no tengo tan bien conformado el alfa. Yo, para mí son brotes de ondas lentas. Y está vinculado a la somnolencia. Va a volver, le vamos a repetir el trazado. Es la misma chica, fíjense, que entra en sueño, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Artificio de electrodo? Claro, muy bien. Un artificio, fíjate que no lo tengo acá, lo tengo ahí adelante, lo tengo un poquito en los bitemporales, en el FP. La verdad que es un artificio. No es patológico. Así que más no pudimos hacer por ella. Miren qué lindo trazado. Es lo mismo que antes. Creo que es la misma página, ¿no? Parecería ser que es la misma. Sí. Es la misma página, está repetido. Pero está lindo el trazado, tiene actividad muscular. Se ve que que tuve un ataque de repetición, es todo lo mismo esto.
Yo pensé que había Muy bien. trampas. Ah, muy bien, ¿viste? Bueno, vemos en este. ¿Tiene ritmo alfa posterior? Sí. Sí, tiene ritmo alfa. Bien, ¿tiene movimiento ocular? Sí. Sí, abre los ojos, después vemos el alfa, se ve que lo cierra, puede cerrarlos acá, abrir y cerrar. Acá tenemos parpadeo, acá vemos ritmo alfa posterior. Esto es músculo, artificio, nada, no hay nada en esta página. ¿Qué vemos acá? Artificio del T3 del electrón. Perfecto. Fíjense, qué interesante, ¿no? ¿Cómo hace este artificio? Uno puede pensar que es una espiga con una onda lenta, pero no. Miren la reversión de fase que hace negativa y positiva. Esta es una reversión de fase positiva, se va para afuera. La señal vuelve a irse para adentro, se va para afuera, vuelve a irse para adentro, se va para afuera. O sea que acá yo tengo una fuente, digamos, fría, una fuente caliente, ¿no? Porque en realidad la espiga epiléptica o, digamos, la reversión de fase, la polaridad epiléptica en general es negativa. Entonces, esto es negativo, esto es negativo, esto es negativo, pero también esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Entonces, cuando ustedes ven esta cosa así tan cambiante, que no tiene difusión hacia otras áreas vecinas, no tiene difusión de la descarga, es altamente probable que sea un artificio. Es el mismo electrodo, es el T3. Se está portando mal el T3 acá. Bien. ¿Qué vemos ahí? Hay artificio Artificio de por electrón, parpadeo. muy bien. Y parpadeo. Bueno, entonces el artificio electrodo, ¿dónde, María? El ¿Cuál es el C3, C3. C3, C3, perfecto. C3 es este. Este, el electrodo que comparte, y esto es músculo, ¿verdad? Y esto es parpadeo. Y acá hay músculo. Esto es músculo, ¿eh? Ya venía acá, en los temporales lo tenemos. ¿Y este? Se ve una actividad paroxística, punta polipunta. Punto onda lenta. Muy bien. Es un paroxismo. María dice que es una polipunta. El problema, ¿saben cuál es? Porque acá es como que la onda lenta, acá, ¿viste? No termina de bajar la punta o baja mucho la punta y después se conforma en una onda lenta. Yo creo que es una onda lenta. Ustedes tienen como, parecería ser que uno quisiera decir que es una polipunta, ¿no? Pero acá es la punta con la onda lenta al lado. Acá está linda la punta onda lenta. A veces confunden, ¿no es cierto? Pero para mí es una onda lenta, es un complejo. Para mí es una punta onda lenta. Igual que esta. Muy bien, es un paroxismo porque nos molesta la visión. O sea, tenemos un trazado que viene de bajo voltaje con un ritmo alfa que lo vemos y a veces es que no lo podemos contar. Puede ser que entre en somnolencia y de pronto se manda un exabrupto, ¿eh? Y entonces en forma de complejo, de punta con onda lenta. Muy bien, es un paroxismo. Comenzó y terminó. Eso es lo que tiene la definición de paroxismo. Todo evento diferente a lo habitual, a lo que venimos viendo, que comienza y termina. Tiene un comienzo y final abrupto. ¿Sí? Esa es la definición de paroxismo.
Muy bien, paroxismo de punta onda lenta de forma de complejos. ¿Y acá? Lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense que, miren, acá qué linda se ve, punta onda lenta. Acá la punta debe estar metida ahí, no la puedo ver. Pero es un complejo, punta onda lenta, lo mismo. Tengo muy buen ritmo alfa posterior, muy lindo, y de pronto tengo este paroxismo al final de la página, ¿sí? O sea que si yo informo este trazado, ¿qué digo? ¿Cuál sería mi conclusión? Trazado compatible con enfermedad epiléptica. Con epilepsia. Muy bien, María. Epilepsia generalizada. Sí, uno podría decir, si el mayor voltaje es en áreas centrales, uno puede decir que es una epilepsia generalizada. Está bien, porque como vos bien decís, Carlos, mantiene como un ritmo bastante normal de base, ¿no? Es distinto del otro paciente, recuerda, que teníamos mucha más onda lenta, ¿no? Bien, o sea, este trazado es compatible con epilepsia. Perfecto. ¿Qué vemos acá? Me parecía que es artificio por parpadeo. Claro, perfecto. Muy bien, a lo largo de todo esto, parpadeo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vemos acá? ¿Podemos contar alfa? Sí. Parpadeo. Queremos contar alfa, parpadeo. Todo parpadeo, artificio. ¿Queremos contar alfa? Sí, se puede. Casi es un beta, ¿no? Porque es bastante rápido. Entonces, trazado. Normal. Trazado normal, muy bien. Y que se quede quieta la próxima vez, o quieto, no sé qué. Bueno, llegamos al último. Muy bien. Los felicito a todos, ¿eh? Porque la verdad, está bien, está muy bien. Bueno, cuéntenme, ¿dudas? ¿Dudas?